Se vuelve a instalar el día de hoy el retén de Villa de Arista, el del SAT, de que el mes de noviembre se había instalado y que había extorsionado a varias, muchos paisanos. El día de hoy se vuelve a instalar. Creo que se instala en momentos o en días que se aproximan otro tiempo de vacaciones, que es Semana Santa. Estamos a 2 semanas, 3 semanas. El año pasado se instaló 3 semanas antes de las vacaciones de diciembre. Se ve que lo hacen con ventaja, se ve que lo hacen preparando para recibir a los paisanos. El llamado a mis distinguidos y prestigiados senadores es de que esta ocasión den su postura, defiendan a nuestra gente, salgan a decir algo de este tema del retén, que nos está afectando mucho a todos, no nada más a los paisanos, sino a nosotros mismos, a nosotros los potosinos, los mexicanos, a nuestros. También hacemos un llamado a nuestros diputados federales a que den su postura y que hagamos algo, ¿no? Y a nuestros compañeros diputados locales igualmente.